purísima. Ay, hermana Milagros, sin pecado concebida. ¿Cómo te va? Ay, ay, qué suerte que pudo venir, hermana. Sí, Santa, yo estaba esperando este momento con tantas ansias. Ay, sí. Encontrarme con usted y con... Sí, un momento de alabanza para el Señor. Sí. Ay. Y fuera de la selva, tanto rezo aislado, yo no sé si estoy preparado. Aprovechemos este momento para alabar al Señor. Sí, acá, ay, qué alegría verla. Cantemos. ¿Qué vamos a cantar, hermana? ¿Y le parece Oh María, Madre Mía? Es la que cantamos siempre en con menor. Nuestras oraciones. Sí, en sol menor así me da una voz mejor. Sí, porque... bueno. Es como la cantamos siempre, hermana Milagros. Sí. Bueno, vamos a ver. Oh María, madre mía, oh consuelo del hermana Milagros. ¿Qué pasó? No, que está cantando muy mal. Le sale la voz muy desafinada, muy mal. ¿Muy mal? Sí. Bueno, a ver, empecé. Sí, muchísimo. Empecemos de nuevo. Sí, ¿está sí, bien? Sí, empecemos de nuevo. Empecemos sí, de nuevo. Otra vez. No. Por eso, ¿pero qué le pasa? Si el otro día le salía tan bien, ¿qué le pasa ahora? Sí, se nota. Ay, se nota muchísimo. Es más, tenía miedo que vengan acá a ver qué pasa alguna de las otras hermanas que estuviera cerca. No. Dígame, ¿qué le pasa? ¿Puedo confesar algo? Sí. Cuénteme. Me siento débil. Tengo hambre, hermana. ¿Hambre? La cena de anoche, la comida de anoche era un caldito. ¿Qué caldito? Era agua caliente con algo flotando. No es alimento. Yo no puedo seguir así. Era un agua. Un agua sucia. ¿A usted le pasó lo mismo? Ay, sí. Ni sal le habían puesto. No. Con la excusa de que el corazón y que la presión y que... Nada tenía. Nada. Hermana, ¿qué hace? Yo le voy a confesar algo también. Para recuperar fuerzas. Yo, cuando puedo, paso por la cocina. ¿Cocina? Sí, por la cocina y como algo de lo que encuentre, para juntar fuerzas, para poder alabar al Señor. Sí. Y eso lo hago varias veces por día, cuando veo que no hay nadie. ¿Y usted quisiera venir conmigo ahora? Sí. Ahora es justo un momento que no hay nadie en la cocina. Podemos ir juntas. Sí. Tenemos que mirar, estar muy atentas. ¿Se puede comer? Claro. Vamos a alabar al Señor. Sí. Que no es pecado. Cuidado. Cuidado, que puede ser que pase alguien. Mira el perro. Sí. Sí. El perro que está por la huerta. Shhh. Miremos bien, ¿eh?
cocina, la cocina. Sí, toda para nosotras dos. Vamos a abrir la heladera. Sí, sí, abramos la heladera. Que ahí está el dulce de leche de la hermana Sulpicia. ¿Dulce? Sí. Comamos el dulce de leche porque está recién hecho. ¿Dulce de leche? Sí, sí, sí. Acá, con unas cucharas. Así, sí, así, lo sostengo así. Comamos. Dulce de leche, mamá. Exquisito. Compota. Ay, compota. Compota. Ay, con el juguito de manzana. Esto no está en lo que traen en la celda. No, no, no. Yo no sé para qué lo guardan. Yo tampoco. A ver acá. Hay otra cosa más. Ay. Un escabeche. ¿Escabeche? Pero comamos, ¿es sí, 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 sí. Dulce, salado, total. Está rico. Ah, parece rico. Oh, oh. Escabeche. Escabeche. Así, hermana, así. Oh. Ay. Y a ver acá. Ay. Salam. Sí. Salam. Y para... comer con el salame. A ver si. A ver si encontramos algo. Sí. Una. Ay. Pan. Acá hay pan a la cena. Sí, sí, pan. Sí. Hay pan amasado. Sí, qué rico. Amasado acá. En el convento. Todavía está calentito. Ay, sí. Oh, comamos, que... comamos. Mmm. ¿Qué es, hermana? Acá, oh, acá hay queso. Un poco de queso. Ay, a mí ya me dio sed. ¿Sabe lo que veo ahí? Ay, que hay un licor. Oh, el de la hermana. Sí, el de la hermana Benedicta. Esto lo hace sí, ella. Sí, sí, sí. Pero tampoco nos dan nunca. Ahí conseguí unos vasos. No, no. Acá hay unos vasos, hermana. Sí. Brindemos por el Señor. Por el Señor. Porque alabemos al Señor y cantemos. Sí. Ahora sí, a poder cantar. Ay, ay, cuido. Ay, no, agachémonos. ¿Qué hacemos? Agachémonos. Debe haber... Sí, yo la acompañé el otro día para arreglarlo. Debe haber estado comiendo también acá. Y se olvidó el zapato. Pero qué raro, ¿no? Y sí, la deben haber pescado y salió corriendo la hermana Teresa. Pero muy raro. Hermana, otro zapato. Está la hermana Teresa. ¡Ay, no! El pie. ¡Toda! ¡Toda la está muerta! Sí. ¡Toda, toda muerta! ¡Completamente muerta! ¡Hermana! ¡Miki! ¡Ah! El Tramontina que nos estaban reclamando que no aparecía en
hacemos con el Tramontina? Hermana, ¿qué hay ahí atrás? ¿Hay otra más? Sí, otra. Es la hermana Josefa. Ay, esto es peligrosísimo. Corre peligro. Nos quieren matar de hambre. Y si no morimos, nos matan con el Tramontina. Sí, sí, hermana. Tenemos que hacer algo. Tenemos que ir. Tenemos que salir de acá. Sí, escapemos. 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 Hermana, sí. Tenemos que llevar algunas cosas para el camino. Sí. Sí, algunos alimentos. Ay, vamos ya. Vamos ya. Rápido, busquemos bolsas para llevar las cosas. Acá encontré una. Ah, yo también. ¿Qué llevamos? Llevemos el... Sí. Y pan. Sí, y pan. Y la mermelada también, dulce de leche, necesitamos para el camino. Sí. Dulce de leche, un poco de queso. ¿Queso? Un poco de queso también. Sí. Ay, rápido, rápido. Pan, hermana. Hermana. Ah, acá está el dulce. Hermana. Pero no nos olvidemos el licor. No, el licor. El licor sí, es muy importante. Este lo llevo acá. Sí. Bueno, vamos. Vamos. Vamos rápido, hermana. Hermana, ¿y ahora? ¿A dónde vamos? En Córdoba. Sí. Ah, pero yo no sé cómo llegar a Córdoba. ¿Qué es Córdoba? Cosa, me dijeron que es muy lindo. Mi prima siempre me dijo que... Ay, hermana, yo tengo un sueño. ¿Le digo? Sí. Es conocer el mar. El mar. Yo conozco un lugar donde se ve el mar. Me compraron el ancla. ¿El ancla? El ancla. Y me parece que no es lejos. ¡Ay! ¡Vamos al ancla! ¡Vamos! Por acá, hermana. Esta es la puerta que da al huerto. ¿Para dónde queda? Para allá. ¿Para allá? ¿Para allá? Sí. Vamos.